sobrevivir. Ese es el objetivo inmediato de esta familia afgana que perdió a 12 de sus miembros en el devastador terremoto de la semana pasada. Su casa de tierra y barro en la provincia de Paktika, una de las más golpeadas por el seísmo, se derrumbó en mitad de la noche sobre mujeres y niños. Batsa, una de las nietas de la familia, cuenta cómo salvó su vida. Yo estaba despierta y el resto de la familia estaba dormida. El terremoto ocurrió hacia las 2 de la madrugada. Todo temblaba muy fuerte. Salí corriendo para que la gente viniera a ayudarnos. Esto es lo que queda de la vivienda en la que convivían 32 personas. Abdullah, el abuelo, relata la impotencia que sintió cuando todo se vino abajo. Los niños pequeños lloraban y gritaban y yo intentaba ayudarles. Luego vinieron otros aldeanos y conseguimos sacar a algunos con vida. Otros murieron. Fue una situación muy difícil y que me cuesta mucho explicar. Abdul Rahman lleva en brazos lo más preciado que le queda, su bebé, el único de sus 5 hijos que ha sobrevivido. Su esposa también falleció. Cuenta que esa era su habitación y muestra la cuna donde dormía el bebé. Su madre murió, pero él está vivo, dice. En este paisaje de desolación llama la atención que traten de rescatar sus libros, que sacan de entre los escombros y desempolvan con mimo. Las autoridades afganas estiman que el terremoto que sacudió el sureste del país, el más mortífero en décadas, dejó más de 1.150 muertos y alrededor de 1.500 heridos. Muchos niños han quedado huérfanos y, según la ONU, al menos 750 familias han perdido su hogar. Las dimensiones del desastre llevaron al gobierno talibán a pedir ayuda internacional. Ayuda que está llegando, pero que es como una gota de agua en el mar de desesperación del pueblo afgano, víctima de una crisis insondable desde que los talibanes tomaron el poder.